Bueno, for y since. For y since son expresiones que indican desde hace cuánto ha pasado algo. Pero el for se usa con un periodo de tiempo y el since con un punto en el tiempo. ¿Vale? Entonces, I have worked here for 3 months. Eso quiere decir que he trabajado aquí durante 3 meses o que llevo trabajando aquí 3 meses. ¿Vale? I have worked here since January. Llevo trabajando aquí desde enero. ¿Vale? Los periodos de tiempo no tienen por qué ser siempre meses. We have been married for 4 years. Llevamos casados 4 años. O we have been married since August the 2nd, 2003, por ejemplo. Esto sería una fecha. Llevamos casados desde el 2 de agosto de 2003. ¿Vale? Y luego otra expresión que es ago, que significa hace. ¿Hace cuánto? Haven't gone to the beach. Es que se usa con pasado go, no se usa con present perfect. ¿Vale? Entonces, I had a car accident 3 days ago. Tuve un accidente de coche hace 3 días. ¿Vale? She married my cousin. Ella se casó con mi primo hace 4 meses. Siempre se pone algo cuando, por ejemplo, lo de 3 días, Ajá. se pone siempre al final. El ago siempre va al final. El for delante, el since delante, pero el ago siempre va al final. Se ve hace 3 años.